Amigos, este es el ejercicio número 6 de Jano, el pianista virtuoso. Como ya os he explicado anteriormente, estos ejercicios para violín también son muy útiles. Esto lo descubrí yo impartiendo clases de piano. Cuando veía que el alumno no llevaba bien la medida, yo cogía el violín y le acompañaba, le ayudaba a llevar un ritmo uniforme. Y entonces iba descubriendo que estos ejercicios, que son genuinamente pianísticos, podían aportar algo bastante técnica al violín. Bien, estos ejercicios también se pueden hacer de una manera uniforme, todo igual, la medida todo igual, pero también se pueden hacer con variaciones rítmicas, como es en este caso. Yo lo he escrito a compás de 3x4 y las figuras son dos corcheas y dos negras en cada compás. Pam, 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 pam. Bien, yo me permito aconsejaros que primero lo practiquéis sin metrónomo, sin una medida uniforme en principio, y a medida que ya, cuidando mucho la afinación, y a medida que ya vayáis adquiriendo seguridad, entonces ya vais midiendo, pam, 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 muy despacito. Y después, si queréis, si no tenéis quien os acompañe al piano, podéis hacer lo que he hecho yo ahora. Buscáis el tutorial de piano que está contiguo a este que estoy haciendo ahora, lo ponéis y vais tocando con el piano. También es otra de las cosas que descubrí, que a mí me gusta mucho la variación tímbrica. A mí, por ejemplo, un piano a cuatro manos no me dice nada, es piano y piano. A mí me gusta piano y violín, o piano y guitarra, o piano y saxo. Me gusta el contraste sonoro. Bien, pues entonces os voy a enseñar la partitura para que vayáis leyendo las notas y toquéis con la partitura. Cuando ya os lo aprendáis bien, si queréis, tocáis con el piano. El metrónomo da de introducción 8 golpes. Y al siguiente ya se comienza a tocar. Vais a ver las notas. Violín, Jano, ejercicio 6 con variación rítmica. Compás de 3x4. Y esta es la medida. Pam, pam, pam. Pan. Bien. Do, la, sol, la, fa, la, mi, la, re, si, la, si, sol, si, fa, si, mi, do, si, do, la, do, sol, do. Fa, re, do, re, si, re, la, re. Sol, mi, re, mi, do, mi, si, mi. La, fa, mi, fa, re, fa, do, fa. Si, sol, fa, sol, mi, sol, re, do. Doble barra, eso quiere decir que comenzamos ahora a descender. Sol, si, do, si, re, si, mi, si. Vamos a ojear el último compás. Los dos últimos compases, donde comenzamos a descender. Sol, si, do, si, re, si, mi, si. Continuamos. Fa, la, si, la, do, la, re, la. Mi, sol, la, sol, si, sol, do,
sol. Re, fa, sol, fa, la, fa, si, fa. Do, mi, fa, mi, sol, mi, la, mi. Si, re, mi, re, fa, re, sol, re. La, do, re, do, mi, do, fa, mi, do. Y ahí se termina el ejercicio. Un saludo, amigos. Hasta pronto.